Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de reparaciones pecedera. Hoy nos han traído un zapato que se lo ha comido un perro y lo que vamos a hacer es restaurarle toda esta punta para que se quede igual que el otro. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es despegar la suela. Después restauraremos la punta con una espuma y después le pondremos un forro. Aquí donde está la alarma metida, lo vamos a raspar aquí y le pondremos una espumita. Este es el material que vamos a usar, que es látex de 4 milímetros. Le echaremos varias veces también cola y lo pegaremos. Volvemos a echar cola. Una vez que se ha secado, vamos a pegar la capa de látex en la punta. A continuación lo vamos a rebajar, este escalón que hace aquí. Y lo vamos a lijar. Ya hemos lijado, hemos rellenado toda esta esquina que le faltaba. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar toda esta parte, de aquí hacia adelante. Para ello vamos a usar una piel que sea fina y un poco elástica. Así que le vamos a echar cola y lo pegamos. Esperamos que se seque y le echamos una segunda capa más adelante. Mientras se seca, vamos a despegar la plantilla para que la junta se quede por dentro y así no se note la junta. Vamos a plantear la piel. Aquí hay que abrirle un agujero.
estiramos para que no queden arrugas. Colamos por aquí por detrás y dejamos secar. Una vez seco, vamos a pegarle estos filos. Asentamos con un martillo. Ahora lo que vamos a hacer es echar esta costura. Ya solo quedaría restaurar este trozo de suela. Ya solo queda pegar la plantilla y listo. Espero que les haya gustado el vídeo, nos vemos la próxima semana.